¿Qué tal? Bienvenidos acá. Esta es la cocina de Victoria. Yo soy Victoria Branda y hoy vamos a hacer un programa, algo que puede ser de mucha utilidad para el día, para lo cotidiano. Vamos a estar haciendo dos postres, dos recetas de tartas, una de manzana y luego vamos a hacer otra tarta de durazno. Así que no se lo pierdan porque ya estamos a punto de empezar. Y ya estamos empezando el programa. Vamos a hacer dos tartas. Ustedes saben que la base para las tartas pueden ser de diferente manera. Yo en este caso voy a utilizar masa hojaldre. Ya la venden hecha, otras veces ya también la hemos hecho. Entonces vamos a trabajar la base con masa hojaldre. Antes que nada vamos a poner un poco de harina acá en la mesa de trabajo para que no se nos pegue, que podamos extenderla. Tenemos estas tarteletas fuera del horno, las dejé enfriar, no mucho, mucho, porque las quiero servir como tibiecitas o a una temperatura ambiente. Y vean qué bonitas que quedaron. Simplemente estoy haciendo esto y se despega perfectamente. El hojaldre no necesita nada, nada de mantequilla, ponerle en el molde, y más con estos moldes que son muy prácticos, casi ni se pega. Eso me ayuda mucho en la repostería a trabajar con todo esto. Vamos a ponerle un poco de brillo. Tengo acá brillo de chabacano. Esto lo pueden conseguir en las casas de materia prima, le da una terminación muy bonita, queda algo muy lindo. Terminamos de cubrir, ven que ya queda otra presentación, queda más tentador. Se cayó un pedacito. Tengo acá unas rajitas de canela que las podemos hacer, usar de decoración. La dejamos ahí, así que imagínense cómo puede quedar esta tarteleta. Voy a cortar una porción, pero ya me ayuda muchísimo la base de hojaldre, que se me hace muy buena combinación con la manzana. Acá tengo esto, voy a probar. Queda delicioso, vean. Luego las manzanas, que tampoco quedaron muy blanditas, porque si no se hubiese hecho un puré de manzana, pero no.